Hola, soy Pati Jacobo. Nosotros el día de hoy con estos vestidos que se utilizan para las fiestas, 15 años, pueden ser para fiestas infantiles. Va a depender de nosotros el tamaño del vestido que queramos hacer. Este es para un photo booth. Es para tomarse las fotos en la parte de atrás del vestido. Se coloca, pone su cara y toma la foto. Okay. Es nada más la mitad. Estamos trabajando con una base muy económica para nosotros como decoradores. Les voy a mostrar. Esto es lo que hace nuestra parte del vestido de la parte de arriba. Este alambre que utilizamos es de 3.34 centímetros. Es muy flexible. Nosotros podemos estarlo doblando y acomodando a la posición que nosotros queramos. Forré nuestra base, recuerden forrar sus bases. Yo estoy utilizando para forrar globo 350 con solo coloqué, solo inflé esta parte de aquí y empecé a forrar. Okay. A girar de esta manera, nuestro aire va subiendo, subiendo, dando oportunidad al globo de que cubra lo más posible, que es este tamaño. Entonces nos da un buen espacio de cubrimiento en nuestras bases. Okay. Ahora necesitamos globo 160 para empezar nuestro tejido de nuestro vestido, que es nuestro busto. De 160 tienen que inflar 50 globos con 6 dedos sin inflar en la parte de arriba. 6 dedos en la parte sin inflar, en la parte de arriba. Vamos a empezar a cubrir nuestra parte de nuestro busto en esta parte de aquí y les voy a enseñar cómo. Vamos a hacer primero nuestra guía y la vamos a colocar. Van a hacer un pinch twist en la parte de aquí de arriba de esta manera para iniciar nuestra base, nuestra parte de nuestra base en esta parte de aquí. Vamos a hacer un segundo pinch twist. Tenemos dos. Okay. Vamos a colocar nuestra base. Digo nuestra base porque es la parte que va a ir hacia abajo para empezar a trabajar nuestra base. Recuerden sus dos pinch twists en la parte de arriba de esta manera. Ahora vamos a hacer una burbuja de dos dedos de esta manera. Esta va a ser nuestra guía. Okay. Vamos a tomar otro globo, vamos a hacer un pinch twist de esta manera, vamos a presionar un poco para que nuestro globo esté flexible para nuestro siguiente pinch twist. Tenemos dos. Ahora estos dos los vamos a cruzar en nuestra burbuja de dos dedos. De esta manera. Esta va a ser nuestra guía. ¿Okay? Vamos de esta manera. Y aquí vamos a continuar. Cada dos dedos, vamos a tomar un nuevo globo en el cual vamos a colocar nuestros dos pinch twists. De esta manera. Espero puedan ver bien. Todos sabemos hacer un pinch twist. ¿Sí? Vamos a hacer uno segundo. Presionamos el globo para quitar presión y sea un pinch twist suave. Tenemos dos pinch twists. Nuestros dos dedos de burbuja, venimos y tiramos nuestros dos pinch twists y va de esta manera. ¿Okay? Y vamos a continuar todo. Vamos a estar listos cuando toda nuestra base gire a todo alrededor y les voy a decir cómo vamos a colocar. Tengo lista toda mi base que va a ir alrededor de mi estructura. Tengo 21 líneas que van hacia abajo con dos dedos y dos pinch twists.
¿sí? En total tengo 21 líneas que van a lo largo, que van a ir a lo largo, esos dos pinch twists cada dos dedos, ¿ok? Vamos a empezar a colocar en la parte de nuestra base. Voy a mostrarles cómo hacerlo. Vamos a colocar nuestros primeros dos pinch twists, uno de cada lado de nuestras bases, y girar nuestra guía larga por dentro, de esta manera. Continuamos con el siguiente, los dos pinch twists por dentro, por el centro cruza nuestra base y nuestra guía va a cruzar por la parte de arriba, va a pasar hacia abajo. Vamos a continuar, las dos pinch twists en el centro, dejamos de esta manera y nuestra guía larga va por encima y atraviesa y baja. Así hasta que terminemos toda nuestra base. Terminando nuestra base, empezaremos a tejer, ¿ok? Con nuestro globo 160, el primero que va a ser nuestro primer giro. Si se fijan, quedaron todas nuestras burbujas, una de cada lado, para hacer presión con nuestra estructura. Ahora vamos a empezar con un pinch twist. Colocamos nuestro pinch twist. Vamos a hacer nuestra burbuja de dos dedos, como las burbujas que estuvimos colocando en nuestra guía. Vamos a tomar nuestro siguiente globo guía con una burbuja de un dedo. Vamos a continuar nuestros dos dedos y nuestra siguiente burbuja de un dedo. Vamos a continuar. Voy a cruzarme. Vamos a hacer nuestra siguiente burbuja, dos dedos, un dedo en nuestra base. De esta manera vamos a ir formando nuestra guía siempre. Voy a continuar aquí. Igual, nuestras burbujas, dos dedos, un dedo. Vamos a hacer lo mismo por tres guías. Vamos a hacer uno, dos, tres líneas de dos dedos. Y cuando terminemos, vamos a hacer un cambio. Que colocamos esa, no la contamos, ¿ok? Es nada más las tres nuevas que hicimos. O si la vamos a contar, serían cuatro de dos dedos. Ahora vamos a disminuir a un dedo y medio. Vamos a hacer el mismo proceso, pero nada más con disminución. ¿Para qué? Para que nuestro busto vaya tomando esta forma y no quede. De que vamos a bajar a una y media. Vamos a colocar, recuerden, es un pinch twist en nuestra guía. Hacemos una pequeña burbuja. Nuestro pinch twist, nuestra nueva medida de un dedo y medio. Si ustedes pueden ver la diferencia de dos dedos a un dedo y medio. Hacemos nuestra pequeña burbuja. Y hacemos nuestra burbuja de un dedo y medio. ¿Ustedes ven la diferencia? Ahí vamos a empezar a hacer nuestra diferencia en nuestra siguiente línea. Vamos a continuar y vamos a hacer nuestras tres líneas de... Ok, aquí ya tenemos nuestras tres líneas nuevas, ¿ok? En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, tomando en cuenta nuestra base son de dos dedos y las tres últimas son de un dedo y medio. Ahora, recuerden que para iniciar
En esta parte de aquí terminamos igual cuando terminamos con un pinch twist y cerramos. Todo el globo que nos sobre a la vuelta, vamos a hacer nuestro pinch twist y cerramos. Voy a mostrar cómo voy en esa parte de atrás para de los dos lados con pinch twist. Aquí está y acá están del otro lado. Ahora vamos a continuar con otras tres líneas más pequeñas. Vamos a hacer nuestra burbuja. Si esta era de 1.5, vamos a hacerlo de 1. Vamos a ver. Vamos a hacer nuestro pinch twist. Ahora, si no se han fijado, la última guía que voy aquí, me voy uniendo sobre mi base. Estoy trabajando esta última línea sobre mi base para que se detenga y tenga la presión de mi base. ¿Cómo? Hago mi burbuja y vengo con mi pinch twist y giro por la parte de atrás. Hay dos giros y estoy sujetándome. ¿Lo pueden ver? De esta manera mi corsé quedará bien ajustado, bien definido y bien fuerte. ¿Okay? Ahora voy a continuar con mis últimas tres, que serían de un dedo, para poder terminar lo que es nuestro corsé y podamos continuar con la parte de la falda. ¿Okay? Ustedes ya vieron lo que es el proceso, es mi burbuja, checo la medida y continúo. Mi pequeña burbuja. Si ven cómo se va formando lo que es un ángulo sobre lo que va a ser nuestro corsé. ¿Okay? Visto lo que es nuestro corsé, hicimos 4 líneas tomando en cuenta nuestra base de 2. Hicimos 3 de 1.5 y 6 de 1. Cada vez, exactamente no es una, sino que cada vez vamos a hacerlo un poco más pequeño hasta lograr ese 1, que es esta burbuja de 1. Ok, si se fijan, podemos ver en esta parte de aquí cómo se va formando nuestra cintura de nuestro corsé. Esta base ya está lista. Siempre dejen su base hasta después de que aten todos sus nuevos globos, como lo vamos a hacer ahora. Nuestra falda la vamos a hacer con este otro globo, que vamos a empezar con una base de una pulgada, de una medida, que sería en esta parte de aquí. Vamos a hacer nuestras guías completas como en el otro vestido que tenemos acá, que son guías completas de color negro, plata y blanco. Aquí las medidas serían, es de 1, de 1.5, de 2, 2.5, 3 y 3.5, que sería el último globo en la parte de abajo. Ahora los voy a inflar y los voy a unir en forma de guirnalda. ¿Ok? Ya tengo mis 8 guías listas para colocar en el vestido. Para colocarlos tenemos que empezar a contar 3 burbujas desde el inicio, que sería 1, 2, 3 y ponemos otra guía. Yo voy a empezar en esta parte de aquí. De esta manera. Estoy empezando aquí. Voy a contar 1, 2, 3 y colocar mi siguiente guía. 1, 2, 3. Y colocamos. Tomamos una más y vamos a colocar, como les dije, cada 3. 1, 2, 3. Thank you.
que nuestros amarres siempre queden por la parte de abajo, para que nuestro trabajo sea más limpio. Ahora ya tengo mis 8 líneas y estoy quitando todos mis excesos. ¿Por qué? Porque terminando de hacerlo, voy a unirlos todos con el globo 350. Y después de quitar todos los excesos de la parte de arriba y de la unión de los globos Quicklink, vamos a utilizar el 350. 350Q en verde y en morado. Los dos. Vamos a hacer una combinación. Vamos a empezar. Dejamos sin inflar los típicos 6 dedos sin inflar. Vamos a hacer nuestra babo para empezar nuestras uniones y dar forma a nuestra falda. Vamos a empezar dando 2 giros de nuestra babo. Ahora vamos a continuar haciendo una burbuja de por lo menos 6 dedos. Vamos a unir y vamos a dar un giro por la parte de atrás. Y así sucesivamente, son 6 dedos por burbuja, damos un giro y continuamos. Ustedes pueden ver el contraste de colores. Vamos a continuar. Ustedes pueden ofrecer este tipo de trabajo aparte de lo que es su decoración. Ofrecerlo hace que su negocio rinda más y que nosotros podamos ganar un poco más de dinero, no solamente con la decoración y centros de mesas, sino con algo extra como este tipo de trabajo. Y continúa. Y vamos dándole forma a nuestra falda. Y como empezamos en la parte del corsé que cerramos, que iniciamos con babos, cerramos con babos, vamos a hacer lo mismo en lo que es nuestra falda. Iniciamos con babo y terminamos con babo. Color morado también. Iniciamos con una pinch twist. Aquí. Si este fue promedio 6 o 7 dedos completamente, va a ser un poco más grande para que empiece a crecer nuestro vestido. Cada que nosotros coloquemos una nueva línea para cerrar nuestro vestido, va a ser un poco más grande, que 2 dedos más grande. Colocado. Les parece la combinación. Este tipo de el morado y voy a seguir hacia abajo. Como pueden ver, ya están las líneas a verde y morado hasta la parte de abajo. Para finalizar y cerrar el vestido, si se dan cuenta, las burbujas, todas estas burbujas hacen lo que es la curva del vestido. Queda perfecto. En la parte de abajo vamos a trabajar con burbujas para dar un diseño diferente al vestido blanco que tenemos a un lado con la terminación como si fuera un olán. Si se fijan en este otro, son 2 burbujas y un pinch twist y cambia el diseño de la parte final. Para el que tenemos nosotros aquí que estamos trabajando, empecé con 3 burbujas, cada unión, como aquí les voy a mostrar. 1, 2, 3 burbujas.
y vamos a unir. En la parte de aquí. Ahora. Y por último. Nuestro último globo. Si se fijan, nuestras mismas burbujas o nuestras mismas perlas que estamos colocando están haciendo que nuestro vestido venga y salga y haga nuestra curva que nosotros queremos. Vamos a terminar con un pinch twist. Vamos a unir nuestro globo aquí, como este, y lo vamos a introducir en la parte de lo que es nuestra cintura para que haga presión. Ahorita voy a traer un globo más grande para que se mantenga en esta parte de aquí. Este globo es de 16 pulgadas. Es perfecto para proteger nuestro corsé o nuestra base de vestido si no va a ser para el mismo día de trabajo. Mantiene lo que son las burbujas en exacta misma posición y no suelta el aire. Lo colocamos, hace la presión que necesitamos y lo dejamos ahí hasta el día que lo vayamos a llevar al lugar del evento. Ahora vamos a trabajar con lo que es el holán. Yo escogí estos dos colores. Voy a pasarlo un poquito más para enfrente para que puedan ver. Vamos a unir dos colores verdes, verde lima. ¿Es suficiente luz? Ok. Dos. Y dos rosas. En total ocupamos 48 globos Quick Link, que viene siendo un paquete de 50. Ocupamos 8 globos lima 350, 8 globos morados 350 y ocupamos 50 globos para nuestro corsé 160 morado. Es todo lo que ocupamos en material. Y esto que vamos a hacer ahorita, que son un globo verde y vamos a hacer una burbuja. Y vamos a tomar uno de los globos rosa y vamos a hacer otra burbuja. De esta manera. Vamos a unir las dos burbujas y las vamos a cruzar como si fuera una X. ¿Pueden ver? ¿Verdad? Ok. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tener nuestros dos colores de cada lado. Vamos a empezar a hacer cuatro burbujas. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a tomar nuestro otro color, otro globo verde, y vamos a hacer una burbuja de dos dedos. Y vamos a unir con nuestras cuatro pequeñas burbujas. Giramos y queda de esta manera. Ahora, vamos hacia nuestro otro extremo. Vamos a tomar el lado que no tiene ninguna burbuja y vamos a hacer dos burbujas pequeñas. Una y dos. Ahora, vamos a venir y vamos a unir con esta burbuja de esta manera. Ahora, vamos a tomar este globo rosa y vamos a hacer una burbuja de dos dedos. Y vamos a tomar este globo verde y vamos a hacer una burbuja de dos dedos. Y las vamos a unir. Están unidas, formamos una X. Ahora, vamos otra vez a la parte donde están las cuatro burbujas y vamos a hacer otras cuatro burbujas. Una, dos, tres, cuatro. Y vamos a hacer una burbuja con el globo verde de dos dedos. Y lo vamos a unir. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Ahora vamos a continuar con la parte rosa.
vamos a hacer dos burbujas pequeñas y vamos a hacer una burbuja con el globo rosa de dos dedos. Dos dedos y unimos con el de nuestra orilla de dos. Queda de esta manera. Ahora, vamos a continuar con nuestro globo rosa que está por dentro. Aquí. Y vamos a hacer otra burbuja de dos dedos. Y vamos a unirla con este globo verde que vamos a hacer una burbuja de dos dedos. Y lo vamos a unir. Siempre procurando y teniendo el cuidado de que cada color quede de cada lado. Estoy haciendo en dos tonos para que sea más fácil, ustedes lo puedan apreciar. Vamos otra vez a empezar con nuestras burbujas. Ok, aquí se ha terminado ya nuestro line. Que van a ver que cuando ustedes lo hagan, es solo cuestión de práctica, es muy sencillo. Ok, vamos a empezar a colocarlo. Si se fijan, estas partes de aquí, estos orificios van a entrar en lo que son nuestros pinch twists para detenerse. Vamos a empezar. Vamos primero. Ahorita que me pase enfrente van a poderlo apreciar mejor. Solo entra, no hay que atar. Va entrando en lo que es nuestra burbuja de la parte de afuera. Espero lo puedan apreciar. Nuestras burbujas moradas al final. Con un poquito de tensión. Ahí está. Como les dije, el globo que tenemos en la parte de arriba, este globo anaranjado, lo vamos a quitar a la hora de que lo coloquemos en nuestro evento, en nuestro vestido en el evento. Pues aquí tenemos los dos vestidos, en un momento los voy a colocar los dos juntos para que los puedan apreciar mejor, ¿ok? Ok, pues esta fue mi clase, espero haya sido de su agrado, cualquier duda o pregunta se pueden comunicar conmigo, la mayoría de ustedes me tienen en Facebook, así que pueden hacer preguntas por la clase. Son dos diseños diferentes, dos estilos diferentes, así de que esto es para ustedes y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.